raza americanista, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero platicarles qué piensa hacer América con la salida de Renato Ibarra, si piensan traer otro jugador o si piensan quedarse como están. Y es que es muy difícil que América traiga una bomba, porque si llamamos bomba, pues uno se imagina un refuerzo del extranjero, un refuerzo importante, un refuerzo de renombre. Si es un hecho que tiene que llegar otro, porque Renato estaba en planes de quedarse, pero debido a toda la presión que se ejerció sobre el jugador, pues América decide mandarlo al Atlas, lo cual me parece una decisión muy tonta, dejarse presionar por los medios. Eres América, o sea, yo no he visto que toda la comunidad esté reventando al Atlas, incluso el Atlas ya le dio la bienvenida, los aficionados están contentos porque saben que Renato Ibarra es un jugadorazo. Entonces, me parece que en México se preocupan más por lo que hace el América que por lo que hacen sus demás equipos. O sea, siguen comentando que América le ganó a Toluca, siguen comentando lo de Renato Ibarra, siguen comentando lo de Roger Martínez, lo del posible regreso de Sambuesa. O sea, muchísimas cosas que los aficionados al fútbol ven, pero solo de América. O sea, saben, si hay algo malo de la América, es 1 o 2 semanas estar chingando al Club América. Entonces, no se extrañen que Renato Ibarra ya no regrese, porque la verdad es que lo mandaron con 1 año opción a compra y Atlas no es que tenga mucho dinero en estos momentos para comprarlo. América está poniendo una parte de su sueldo de Renato Ibarra. Entonces, por ahí Atlas, pues por eso pudo fomentar la situación de llevarlo. Me parece que Renato va a hacer muy buen papel en el Atlas, porque es un equipo dinámico, es un equipo que siempre juega a lo Atlas, y me parece que va a jugar muy bien y va a encajar ahí. Por otro lado, a mí me cuentan que América tiene en la mira a un jugador que ya hace bastante tiempo tienen visto y que ahora harán el esfuerzo porque lo quieren. Confían mucho en Leo Suárez para jugar por esa banda derecha, ese extremo derecho. Pero también Ibargüen te puede jugar por ese lado, también Córdoba te puede hacer ese trabajo. Lo que América quiere es contratar otro jugador en ataque debido a que Benedetti pues va bien en su recuperación, pero no es un hecho que vaya a estar bien para este torneo. Y lo de Nicolás Castillo, pues que ya muchos incluso lo están retirando del fútbol, hay que aguantar. O sea, sí se ve feo el panorama para Nicolás Castillo en cuestión de regresar a las canchas, pero todavía no es un hecho de que se va a retirar. O sea, no sé por qué están diciendo eso y no sé de dónde sacaron eso. Es totalmente falso, él sigue con su recuperación. Bueno, el refuerzo que les hablo se llama, bueno, no se llama, le apodan el Cacu Romero. Ya sabemos todos que esta novela tiene bastante tiempo en América de estarse pues contando, porque es cierto que ya hay mucho tiempo atrás de que América está buscando al Cacu y no se le ha dado, y el Cacu quiere venir a la América. O sea, el Cacu está puesto, pero en cuestiones de dinero no se había podido alcanzar la meta de traerlo. Sin embargo, ahora podría haber luz verde, ya que se fue un extranjero, puede llegar otro extranjero. A Miguel Herrera le agrada la idea del Cacu Romero y no se extrañen que sea el último refuerzo, porque tampoco es que si se va Roger, que posiblemente no se va a ir y se va a quedar porque no hay ninguna oferta importante por el de Europa. Pues obviamente se va a quedar y le va a tener que echar ganas, le va a tener
que aguantar todo a la afición, que le reclamen, que le digan, porque él mismo se lo buscó, e incluso cuando no le dejaron jugar, muchos estaban presionando que lo dejen jugar. ¿Y qué pasó con Roger Martínez? No pasó absolutamente nada. Yo no sé por qué muchos dicen que es un jugadorazo y que es un crack, y que quién sabe qué. Yo la mayoría del tiempo veo a Roger parado en la cancha. Yo no veo que apoye a sus compañeros. Yo no veo que haga jugadas, yo no veo que se bote, yo no veo nada de Roger Martínez. No sé ustedes de dónde sacan que es un jugadorazo. Pero bueno, con la llegada del Cacu, pues podría cerrarse ya la plantilla del América. Es una plantilla muy completa todavía. El cuadro que presentó Miguel Herrera es muy, muy competitivo. Pero yo creo que debes de poner a Henry con Viñas, porque los dos te hacen el trabajo muy bien de postes. Los dos te ayudan a presionar, los dos van bien por arriba, los dos te retienen bien el balón, los dos rematan bien, y lo de Roger Martínez me parece más un recambio, no lo veo de inicio. Pero bueno, ahí les dejo el dato. Posiblemente el Cacu sea el último refuerzo de la América. Ya con las altas que hizo América del Hueso, de Goranch y de Emilio, me parece. Siempre se me olvida el nombre de ese chavo. Es Emilio Sánchez, Emilio. Recuérdeme a alguien. Imagínense, así está tan cabrón el refuerzo que ni me acuerdo. Pero bueno, síganme en el Instagram, arroba dan10águila, arroba dan10águila. Nos vemos ahí. Voy a seguir subiendo videos diario, diario. Estamos pues creciendo, gracias a todos. Ya somos otros 200 más suscriptores, 200 más hermanos Águila. Y queremos continuar con eso, queremos seguir creciendo para ustedes. Les mando un saludo a todos y a todas. Échenle ganitas a la vida y nos vemos al ratito en otro video. Comenten qué les parece esta idea del Cacu Romero al América. Y por cierto, ayer ¿se acuerdan de Rossinei? Adolfo Rossinei, este brasileño mediocampista que corría todo el partido y nunca se cansaba. Hizo, me parece, un Instagram Live y por ahí se conectó su compatriota brasileño William, el de Chelsea, que por cierto acaba de renovar, bueno, no renovar, una extensión de contrato hasta el final de la temporada, y al final de la temporada pues tendrá que negociar para ver si se va o se queda. Pero rápido les cuento, América siempre es un equipo conocido y eso no tiene ninguna duda. Rossinei dice que la pasó muy bien en América, que le encantó jugar aquí en México con el más grande, que obviamente es el América. Y en el Instagram Live me parece que Rossinei empieza a decirle a William que firme con el América, a lo que el astro brasileño da un pulgarcito arriba en decir, ok, me parece bien la idea, me agrada, conozco al Club América. Y es que ya hemos platicado mucho esta situación de que América es conocido en todos lados. Eso es verdad, o sea, cuando se habla del fútbol mexicano, te imaginas al América, no hablas de Chivas, no hablas de Monterrey, no hablas de Tigres, no hablas de otro equipo que no sea el América. Y eso les arde muchísimo a los antis. Eso les hace mucho dolor en sus corazoncitos, porque ya les dije que les importa más lo que pasa con América que lo que pasa con sus equipos. Pero bueno, obviamente es soñar mucho que el astro venga al Club América. Es un buen jugador, un excelente jugador, mundialista con Chelsea. Me parece un muy buen jugador. Pero bueno, ahí les dejo el dato y la nota curiosa de que Rossinei pues hizo este Instagram Live y se conectó William, este jugador del Chelsea. Imagínense un jugador así en América, estaría pues de época, ¿no? Necesitamos un jugador ya así, un jugador que se comprometa y que se gane a la afición rápido y que se ponga a jugar. Pero bueno, nos vemos al rato en otro video.